Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. El tema del video de hoy es el siguiente: ¿cómo salir del infierno? Este tema del infierno, algunos lo llaman Jahannam, otros lo llaman Gehinom, Gehenna. Estamos haciendo referencia a un mismo término que pues en las diferentes religiones monoteístas, principalmente en mi especialidad, pues se conoce por diferentes términos, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. En griego se conoce también como Hades, se habla también del Sheol o Seol, el inframundo, como le quieran llamar. Son diferentes términos que han pasado desde las... son términos antiguos que han pasado para explicar la misma cosa en términos modernos. La pregunta fundamental aquí es algo que aterroriza a las personas y que las tres grandes religiones principales del monoteísmo conocido pues han hecho referencia a ello. ¿Cómo salir de ese lugar al que, según se afirma, muchos son enviados como castigo? Para algunos es un castigo que varía, y para esto quiero hacer un análisis antropológico de la creencia de las tres grandes religiones, el judaísmo, cristianismo e islam, en cuanto a la concepción de este infierno y de lo que afirman ellos de cómo salir del infierno, o del Jahannam o Gehinom. En cuanto a esto, hay que decir que la concepción que tiene en términos generales, porque puede haber sus variaciones, pero en términos generales, digamos que la concepción que hay en el judaísmo y en el cristianismo es un poco similar, con algunas variaciones. Por ejemplo, se opina que cuando una persona que ha hecho el mal fallece, esa alma asciende a los cielos, hay un proceso de juicio frente a una corte celestial, etc., y se determina entonces el resultado de esta persona, que puede ser enviada entonces a lo que se llama el infierno o el Gehinom o Gehenna, que es un lugar donde para algunos dicen que no es real, otros dicen que sí, pero en la mayoría la opinión moderna, digamos, del mundo de la ortodoxia, en el mundo judío, dice que es un lugar de ilusión, ¿no? Como algo de quizás de tortura, de sufrimiento, pero de refinación más bien, de purificación del alma más bien, para que continúe su ascenso hacia el lugar, bueno, hasta si le queremos ir a los cielos, o al lugar de reposo donde las almas van a esperar el momento de la resurrección, o para que esa persona se purifique y se acabe de desprender completamente de toda conexión con el mundo de la materia. Esa es una de estas variantes que tiene aquí pues en el mundo judío, y por ello es que se dice que el alma de la persona que ha fallecido, normalmente, en general, como no todo el mundo es un gran justo o una persona que ha vivido una vida de mucha devoción o piadosa, donde esas personas tal vez no vayan a este sitio, pero en sentido general se opina que toda alma pues está en este lugar no más de para algunos 9 meses, para algunos 11 meses, depende, puede ser incluso menos, y de esto ya han hablado, son temas secretos que se hablan pues, pero en sentido general. Por eso es que en el mundo judío se hace una serie de rezos especiales, no más de un año, porque es el tiempo que se opina que esa alma pues está en un proceso como de purificación después de la muerte para seguir ascendiendo. Y se cree entonces, ¿cómo salir de allí? Se cree que las oraciones que hacen los familiares en la sinagoga son capaces de ayudar a esa alma, si está allí, a acabar de salir completamente y continuar su elevación. Esa es una de las maneras de que se dice que, como de ayudar a ese familiar, a ese difunto, a que esa alma continúe elevándose. Y que recordemos que la concepción de infierno o de Gehenom no es lo mismo en el mundo judío que el cristiano. Para muchos en el mundo cristiano, hay algunos que no creen esto, pero normalmente en el mundo cristiano se asocia al infierno como un lugar de tormento eterno. Esa no es la concepción del mundo judío. Eso no es un lugar eterno, sino un lugar transitorio del ascenso del alma a los mundos espirituales como purificación o refinamiento para luego continuar su ascenso a los cielos. Que también en la creencia de los místicos se opina de que esa alma puede ser enviada a ese lugar de purificación o puede ser enviada de vuelta en reencarnación. Son diferentes temas, estoy mencionando de manera breve para explicar la concepción de cómo salir del infierno o de este lugar de purificación según algunas, las diferentes o grandes religiones que estoy analizando aquí. En la concepción del mundo cristiano, pues ya les decía que es de ese lugar no se sale. Entonces aquí, bueno, los cristianos, lo siento, la misma teología de ellos, yo creo que está ahí está complicada la cosa entonces, porque si es tormento eterno,
No hay manera de salir. Entonces, bueno, condenación total, tremendo esto, ¿no? Con razón, tanto pánico que hay en el mundo cristiano por el infierno, ¿no? Para algunos se han librado de esto y dicen, bueno, no existe, me salvé de eso, ¿no? Los que no creen esto, pues, se libran de este tipo de tortura mental. Hay un proceso intermedio que se llama el purgatorio, o el limbo, donde esa alma que no está ni en el cielo ni en el infierno, está como en intermedio ahí, finalmente se decide si va al cielo o si va al infierno, en la concepción del mundo católico en general, normalmente. Y bueno, ya les decía, se opina de que esa alma entra ahí y que no sale. En cuanto al mundo islámico, en el Islam, el Jahannam, hay que decir de que, ¿cómo salir de ahí? Bueno, ahí la cosa varía, es un poquito complicada, porque en el Islam también se cree que cuando una persona que ha sido injusta, que ha hecho mucho mal en la tierra, y esa alma es condenada al Jahannam, o al infierno, o al fuego eterno, como se le llama, ya lo dice, es un fuego eterno. Pero hay ciertos comentaristas del mundo del Islam que afirman que hay almas que pueden entrar ahí y que pueden salir. Incluso almas de personas que han sido justas en vida en la tierra, en su existencia terrestre, pueden entrar ahí momentáneamente como un estado de purificación y para luego continuar su ascenso o su elevación hacia el mundo espiritual, hacia, digamos, podemos llamar el paraíso o el lugar donde están las almas esperando el juicio final, y entonces se decidirá si recibirán pues el paraíso, bendición eterna de parte de Dios. Y lo curioso es que parece ser que este concepto en el Islam es como una fusión de la idea cristiana y de la idea judía. La idea cristiana, ¿por qué? Porque en general se piensa que el tormento es eterno. Pero la idea judía, porque algunas almas se ve como un proceso de purificación para continuar el ascenso. Entonces hay como una mezcla ahí de las dos religiones antiguas, del judaísmo y del cristianismo, y que fue fusión en el concepto de cómo se ve esto en el Islam. Es un tema complicado. Algunos piensan que todo eso, la gente que son enviadas ahí, pues no salen, pero está la opinión de que hay una etapa de que algunos, incluso justos, pueden salir de ahí. Es un proceso de purificación. Entonces, incluso para otros se dice de que, bueno, que ya les decía, los que no creen que esto sea un lugar físico, pues se cree, opina, ¿no?, que el infierno no existe. Dicen que el infierno está aquí mismo en la tierra, con todo el sufrimiento, desgracias y problemas que nos encontramos. ¿Cómo salir de aquí? Liberándonos de la materia. Realizando el mundo espiritual, nos liberamos de todo sufrimiento o del infierno en la tierra, como le llaman algunos. Recordemos que esto de infierno o Jahannam, Gehinnom, Gehenna, como le quieran llamar, para algunos, específicamente en el monoteísmo abrahámico, pues se trataba de este lugar que estaba a las afueras de Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom, el Gen Hinnom, en este caso, pues hace referencia al Valle de Hinnom, cambia el nombre, ¿no? Ha variado un poquito, pero tampoco es una idea que sea única del mundo judío, cristiano, islámico, sino que está mucho antes. Los griegos creían en esto, lo llamaban el Hades. Cuando los cristianos utilizan esas palabras en el Nuevo Testamento, Hades, etc., son palabras del mundo del paganismo griego. Cuando usted lea la Ilíada de Homero, cuando usted lea la Odisea, cuando usted lea la Eneida de Virgilio, del mundo griego romano, se dará cuenta que se habla del inframundo, que en otras palabras lo utilizan como Hades. Se habla del Tártaro. Esas palabras que usan los cristianos en la Biblia del Nuevo Testamento, no se dan cuenta que son las mismas palabras de la religión griega y romana que la han incorporado, porque como se escribieron en griego estos textos, pues tuvieron que ser, para la gente que ahora se estaba convirtiendo en esta nueva religión, pues tuvieron que mantener los mismos términos. Pero bueno, mi punto es que estas ideas de este lugar de los muertos ya existían desde el mundo griego, desde el mundo romano, desde el mundo de los sumerios. Tenemos lo que se llama el otro mundo, el mundo de los muertos, con Ereshkigal y Nergal, que son los que estaban al frente, o digamos que los dioses del inframundo. En todas las culturas antiguas también, en el zoroastrianismo, con Zoroastro, está presente esta idea de este lugar de los muertos, del infierno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
es aquí como un breve resumen de cómo salir del infierno según las tres grandes religiones principales y de una explicación un poco apresurada, ¿no? Del concepto del infierno, Jahannam o Gehenna, como le quieran reconocer, llamar, desde un punto de vista antropológico, histórico, religioso de estas grandes religiones. Les quiero agradecer a todos por la atención. Como siempre, pues les envío un gran saludo. Recordarles que no se olvide de compartir estos vídeos, suscribirse al canal. También agradecer a todos que envían sus donaciones, apoyo económico a mis estudios. Recuerde que puede hacerse miembro exclusivo de este canal dándole a la opción de unirse o join justo al lado de la suscripción al canal. Y ahí usted puede, pues si lo desea, también enviar una donación, lo que usted decida. Les quiero agradecer a todos por ello. Y bueno, sin más, hasta un próximo encuentro.